Hola, buenos días a todos y bueno, estamos aquí en la presentación de Lucas como nuevo jugador de Osasuna para las próximas 4 temporadas y bueno, sinceramente estamos muy contentos porque al final tenemos, evidentemente ya estuvo aquí, su etapa creo que fue probablemente el jugador más destacado de la temporada que estuvo aquí y bueno, y sobre todo dejó más allá del tema deportivo, que es obvio que rindió a un gran nivel, por eso vino el Eintracht y pagó la cláusula de él. A nivel personal dejó muchísima huella. Al final, no solo yo quería que volviese, tengo los fisios ahí así metiendo presión a muchos compañeros también. Y bueno, Yago nos pidió en esa posición un jugador y bueno, todos teníamos claro que él teníamos que intentar a Lucas. Él también es cierto que durante todo el año estaba muy pendiente de nosotros y bueno, y nosotros de él y bueno, al final, como todos queríamos que volviera, pues finalmente volvió y luego como primero el tema deportivo lo teníamos claro y luego el tema personal que para nosotros es muy importante con Lucas, eso está fuera de categoría, ya lo sabéis cómo es y bueno, estamos encantados de que esté con nosotros. Al final se vino siendo cedido y ahora es propiedad del club y 4 años más y espero que sea una de las bases del futuro del club para el campo nuevo que estáis viendo y para el centenario que viene el año que viene y a ver si nos ayuda a conseguir los objetivos colectivos, que es lo más importante. Y os dejo como el verdadero protagonista, perdón. Arrache. Ah, bueno. Nada. Que bueno, primero que nada agradecer a Braulio, al Presi, a Yagoba la confianza que han depositado en mí, en traerme otra vez aquí a casa. Yo ya se lo dije que estaba deseando volver. Y bueno, he tenido que esperar, pero al final, bueno, se ha hecho todo y estoy encantado de volver otra vez aquí, volver a estar en el vestuario con mis compañeros y bueno, la verdad que tengo una experiencia personal aquí. Fue un año, solo estuve un año, pero bueno, fue muy intenso para mí, donde Osasuna me ayudó a crecer tanto personalmente como dar ese paso que quería en mi carrera y estuve tan a gusto que necesitaba volver para volver a sentirme así y volver a disfrutar del fútbol. Así que nada, estoy otra vez aquí. Y espero dar otra vez mi mejor nivel y ayudar sobre todo al equipo pues a conseguir los objetivos, que es estar en lo más alto, que es Primera División y seguir así. Bueno, Lucas, en comparación con la anterior etapa en Osasuna, cambió la situación del club, la tuya personal también. ¿Qué esperas de esta segunda etapa en Osasuna? Bueno, esta mi segunda etapa. Han sido, después de 2 años fuera, pues el club ha crecido enormemente. Estábamos en segunda división y ahora, pues estando en primera, el centenario, el estadio. Bueno, el club la verdad que lo ha hecho muy bien y para mí es un placer tener la oportunidad de volver y encima en estas condiciones. Y bueno, pues bueno, mi rol en el equipo será ese también, como lo he comentado, es ayudar en esa posición y intentar, pues eso, intentar dar lo mejor de mí otra vez y espero que así sea. Nos tenemos que presentar, ¿no? Lucas, has tenido esa experiencia en Alemania. Seguramente que cuando te fuiste de aquí hace 2 años esperabas quizás contar un poquito más, pero te ha pasado un poquito de todo, ¿no? Has tenido bastantes cosas que se han cruzado en tu camino. ¿Cómo calificarías un poco esa experiencia y si vuelves mejor jugador a pesar de no haber disputado los minutos que querías? Sí, bueno, personalmente yo creo que fue una experiencia enriquecedora para mí, porque yo creo que he crecido a nivel de persona también, he mejorado muchos aspectos que bueno, que el fútbol alemán te lo da. Está claro que deportivamente pues no ha sido del todo buena porque no he tenido esa continuidad que he tenido otros años, por lesiones, por circunstancias personales, pero bueno, no me arrepiento de esa etapa porque es lo que te he dicho, pues como que el fútbol alemán me ha dado muchas cosas que yo creo que me van a venir bien en mi carrera, como es
Encima también, por ejemplo, el fútbol aquí de Osasuna que practicamos, pues es un fútbol más parecido allí, más vertical, más intenso, de presionar. Y yo creo que eso he aprendido muchísimas cosas allí. Y bueno, pues nada, tenía después de estos 2 años de no haber tenido esa continuidad, pues sí que estaba ya deseando de volver a sentirme otra vez, de disfrutar del fútbol, ser feliz jugando. Y yo creo que esta era la mejor opción para venir. Tenía, pues bueno, otras opciones para ir, quedarme allí en Bundesliga, otros equipos, también en Inglaterra, pero yo creo que esto me llamaba más porque quería volver a sentirme como estuve aquí. Hola Lucas. Bueno, imagino que habrás hablado ya con Jagoba. ¿Qué te ha dicho sobre, bueno, sobre el estilo? Porque la última etapa no estaba Jagoba. Ahora tienes ganas de que te entrene. Sí, bueno, no coincido con él, porque yo estaba con Diego Martínez, fue el año posterior, pero sí que me han hablado muy bien de él. Lo conozco como, bueno, he visto partidos de Osasuna y, como te he dicho, el fútbol que practica es muy parecido al que jugamos allí en Alemania. Y bueno, la verdad que como he dicho, que he aprendido muchísimas cosas que creo que me van a venir bien para aquí, para esta etapa en Osasuna. ¿Qué tal? Buenos días, Lucas. Te quería preguntar sobre las principales diferencias que te ves a ti como jugador en estos 2 años que has tardado en volver aquí a Pamplona. Las diferencias. Ah, bueno. Pues yo creo que bueno, prácticamente soy el mismo jugador. Yo creo que tengo que añadir, pues, aspectos bueno, yo era un jugador más posicional y, bueno, allí, pues, al ser el juego mucho más dinámico, más box to box, pues he tenido que esforzarme en mejorar esa capacidad, y yo creo que he mejorado bastante. Y si hay que decir una diferencia, yo creo que podría ser esa perfectamente. Comentado antes que tenías que podías haber tenido esas otras posibilidades tanto en la Bundesliga como en Inglaterra. Eso dice mucho de ti, ¿no? O sea, aparte de que no hayas podido jugar lo que querías, aunque quede ahora bien decir que lo de siempre, ¿no? En una presentación que Osasuna y tal, pero tú lo estás diciendo, ¿no? Has tenido otras posibilidades de equipos seguramente con más capacidad económica o deportiva, no lo sé. ¿Qué tiene Osasuna para ti, para que te hayas decantado, aparte de que hubieras estado aquí, para que te hayas decantado entre otras ofertas por la de Osasuna? Sí, yo creo que lo principal es yo quiero volver a sentirme, pues, feliz, jugando al fútbol, disfrutar. Y creo que el ambiente que rodea a Osasuna, tanto el vestuario, la afición, todo, pues ayuda mucho a eso. Y yo creo que es el mejor sitio para que otra vez deje de mi mejor versión. Y sobre todo, más que nada, por eso decidí volver. Porque aquí realmente fui feliz, estuve un año, como he dicho, fue una etapa corta, pero di lo mejor de mí y quiero volver a hacerlo. Bueno, llegas a un equipo con un medio campo ya sentado, con Darko, Oier, Moncayola, muchos jugadores. ¿Cómo ves la competencia para el puesto? Bueno, la competencia en primera división es durísima en todos los equipos. Encima, pues aquí han hecho un gran año. Va a ser más duro todavía, pero bueno, hay que trabajar día a día y esperar la oportunidad, y cuando llegue, pues intentar dar lo mejor. Pero bueno, trabajar, eso viene de serie, tengo que hacerlo sí o sí, y luego ya, pues, como te he dicho, esperar la oportunidad. Hola de nuevo, Lucas. Bueno, aparte de las lesiones, de la mala suerte que has tenido con las lesiones, ¿cómo te has sentido en el vestuario del Eintracht, en Alemania? ¿Qué es lo que más has aprendido en ese aspecto? Bueno, al final las lesiones conllevan momentos difíciles, porque al final estuve solo viviendo allí en Alemania, y eso, pues, se hace más duro todavía. Entonces yo creo que te hace más fuerte. Y tanto la primera de pubis como luego la rodilla, luego también circunstancias personales, pues yo creo que después de 2 años de momentos así, creo que he crecido muchísimo, me veo más maduro en ese sentido. Yo creo que eso también se plasma en el campo. Y bueno, creo que me ha hecho mejorar muchísimo estos 2 años. Otra pregunta.
preguntita. En el caso de que, en el caso que nos estás comentando, ¿no? Que te llegas a ofertas a Osasuna, ¿cuál es tu primera reacción al saber que tu ese equipo te quería de nuevo? ¿Y qué es lo que te convence? ¿Quién es el que te convence o te dice, o no te hace falta prácticamente que te convenza porque ya lo tenía, sí, quedaste prendado un poco por la posibilidad, bueno, de volver? Bueno, yo creo que es la, lo he dicho, bueno, que es el momento que más claro he tenido de ir a un sitio. O sea, es porque era el momento perfecto, es el año del centenario, el club ha crecido muchísimo, está en primera división, estadio nuevo. Luego mis circunstancias, pues me pedí, el cuerpo me pedía salir de allí porque veía que no estaba bien allí por circunstancias deportivas solamente. Y vamos, y lo tuve clarísimo desde el principio y vamos, estaba esperando a que se cerrara todo para volver aquí. Bueno, yo sí, fue Braulio, pero yo lo tenía muy claro ya. Sí, sí. Aunque no vino un avión, me vino un coche. Sí. Sí, dejamos que Lucas se vaya a cambiar, si queréis, y os quedáis con Braulio. ¿Vale? Ah, pues ahora no. Sí, sí. No, lo único, eso, pues como... ¿Cómo van a ser estos primeros días? ¿Qué planes tienes? Hasta que empiece la pretemporada, ¿cómo te vas a...? No sé si tenías casa de antes o... Te añado yo, firmó antes el piso que el contrato. No es broma. Imagínate la confianza que tenía en firmarlo. Interesante, interesante. No, ¿cómo te vas a acoplar un poco a esta nueva etapa, a estos primeros días? Sí, la verdad que es peculiar la cosa, sí, sí. Que no, pues mi intención ya, bueno, ya se lo transmití a Braulio, que mi intención era venir aquí lo antes posible, adaptarme aquí a la ciudad, que ya estoy adaptado 100%, a los compañeros, tengo ya mucha relación con todos y bueno, esta semanita pues mi intención era encontrar el piso, que ya lo tengo. Y el resto, pues bueno, prepararme para pretemporada y empezar, cuando empecemos ya, pues está perfecto. Espera, Santi. Bueno, Braulio, buenos días. En primer lugar, ya está el pivote que quería Osasuna. ¿Cómo están el resto de operaciones? ¿El delantero, los dos laterales izquierdos? Bueno, pues de momento estamos trabajando en esas situaciones. Lo que pasa es que ten en cuenta que aunque parezca que queda poco, queda muchísimo, porque el mercado se cierra a principios de octubre y queda muchísimo. Y bueno, vamos a por lo que tenemos claro. Lo de Lucas lo teníamos todos claro, entonces era nuestra primera opción, para que no nos vamos a engañar, y trabajamos sobre ella. Se demoró, pero bueno, se demoró un poco porque al final... Siendo lo que somos, tenemos que pelear por todo y bueno, y conseguimos que a nivel económico, la verdad, de unas peticiones iniciales importantes, bueno, pues traerlo al final. El club ya había ingresado un dinero importante por Lucas siendo cedido. Imagínate ahora tenerlo en propiedad para nosotros, amén del tema deportivo y personal. Pero las demás, pues yo creo que hay que tener calma, pues son complicadas. Además del mercado, bueno, dentro de poco empieza la pretemporada. ¿Estáis perfilando los amistosos y demás, viendo que es una pretemporada muy atípica? No, hacemos una copa territorial casi, jugamos con los de aquí, porque teniendo en cuenta que la situación, bueno, de cómo está todo, pues el tema de viajes y todo está muy complicado y vamos a jugar contra rivales cercanos. Sí, en breve lo diremos, estamos ya casi perfilados. También se está hablando sobre todo de un nombre que es el de Kubo, que bueno, se está dando mucho la tabarra. ¿Cómo está la operación, si es que Osasuna tiene todavía opciones? O... Bueno, al final yo no me puedo esconder. Es un jugador que nos gustaba muchísimo y que nos sigue gustando, pero bueno, hay que ser... Osasuna llega donde llega y bueno, que nosotros tuviéramos una terna con otros equipos que, bueno, creo que el Bayern de Múnich ayer también en tu sucesión, pero bueno,
lo intentamos. Nosotros tenemos y para un tope, pero bueno, nosotros sí que intentamos sucesión, es cierto, pero bueno, no pasa nada. Nosotros lo importante es que tenemos futbolistas muy importantes en el club, que yo lo que quiero sobre todo es que no se vayan, y bueno, si no viene él, pues vendrá otro. Hablando de Kubo, ¿trabaja el club con han avanzado en las alternativas a este jugador, viendo que la dificultad de su fichaje? Y por otro lado, el director deportivo de Eibar ayer comentaba que era el mercado de fichajes más difícil que le había tocado. No sé si tienes esa misma impresión. Sí, puede ser, porque bueno, los presupuestos bailan, todavía no se sabe. En teoría hay una fecha marcada para el inicio, pero bueno, no sabemos ni qué equipos hay todavía, porque hay alguno que todavía no se sabe ni los playoffs, ni quién va a subir, ni quién no. Y bueno, es verdad que hay mucho escepticismo, hay mucha duda, y bueno, nosotros vamos a solo por situaciones claras. Como veis, el mercado está muy parado. Bueno, ayer Ferran fue al City, pero hay operaciones, hay pocas operaciones, y nosotros intentamos las que tenemos claras. Pero creo que se va a demorar mucho. Además, nosotros no vamos a hacer muchas incorporaciones, salvo que nos quiten a nuestros jugadores importantes. Entonces hay que tener calma, y cuando estamos seguros de algo, como con Lucas, pues intentarlo. Bueno, pues están que, bueno, trabajando en ellas, evidentemente, trabajando en ellas. Bueno, volviendo un poquito al japonés, que parece que es el que a los aficionados les había vuelto un poquito loco su llegada, me imagino que a tono con vosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que al principio tuvierais un poquito más de esperanzas y al final prácticamente ninguna. Y sí. Nos puedes decir que es imposible. Yo creo que está totalmente descartado, y nosotros llegamos donde llegamos. Evidentemente, cuando empiezan a sumarse equipos, pues ya empiezan a subir también otros determinados temas que Osasuna no va a pasar. Por mucho que queramos al futbolista, que lo queríamos, no es algo que teníamos. Bueno, salió ese nombre, y por intentarlo, mi trabajo también es intentar situaciones. Lo que no voy a hacer es no llamar a nadie por creer que es imposible. Entonces nosotros hemos hecho nuestro trabajo, lo hemos intentado, y llegamos donde llegamos. Y además, eso ya es página, ya le hemos pasado página, y tenemos a Rubén, tenemos a Roberto, tenemos al Chimi, compañía limitada. O sea que vamos a quedarnos con lo bueno que tenemos e intentar mejorar. Sobre los canteranos, bueno, los jugadores del Promesas que van a hacer la pretemporada, ¿qué opinión tienes de ellos, sobre todo de Asier Córdoba, del fichaje? Bueno, pues que al final aquí viene la gente a apostar por un proyecto, pero se lo tiene que ganar. Tenemos que. Él le agradezco que haya confiado en intentar llegar a este proyecto, pero bueno, él es un jugador que, como otros de la cantera que están subiendo, que por venir de otro lado no se le va a regalar nada, pero él ha confiado en eso, y bueno, él dependerá. Lo de Asier, lo de Aymar, dependerá todo de su rendimiento, y luego, sobre todo, la toma de decisión que tenga Yago al respecto. El año pasado debutamos en Primera División y nadie daba un duro, porque igual pensaban que estaba mal en la alineación Moncayola. Y es verdad, o sea, que tengan en cuenta que ese día Rubén García, que era nuestro jugador en segunda determinante, no fue ni convocado, y debutó Monca y se asentó, no es que debutara solo. Y por último, sobre los playoffs que has dicho, vienen varios cedidos, como en el caso de Juan Villar. ¿Cuál es su situación? ¿Le vais a buscar salida? O porque no tiene, creo que no tiene opción de compra el Rayo. No tiene. Bueno, Juan tiene yo con Juan no, ahora no soy dudoso de lo que pienso de él. Tuvo ofertas en segunda división, no quisimos dejarlo salir porque para mí tiene un valor en el mercado. Y Juan Villar, el que menos me preocupa de todo es Juan Villar, porque tiene un valor en el mercado, y si se queda, fenomenal, y si se va, pues tendrá un valor como tiene, porque al final se le caen los goles. Bueno, a día de hoy Osasuna no tiene laterales izquierdos del primer equipo. ¿Es lo que más urge a la hora de fichar? ¿Está Estupiñán ya descartado? Bueno, yo he visto hoy a Jürgen Klopp hablando de él, imagínate. O sea, pues vamos a tener un poco de pensar, hay que ser realistas. Y bueno, pues el día del. Lo fichamos el año pasado creyendo bueno, y acordar los primeros partidos que generaba, porque era su debut, pero bueno, el talento yo lo tenía, y bueno, y por eso ha hecho la temporada que ha hecho, y por eso ahora pues el campeón de Europa está hablando de él, imagínate. Pero bueno, hay que trabajar en otras situaciones. En cuanto a las renovaciones, ¿habéis conseguido atar enseguida renovaciones importantes de jugadores básicos de la plantilla, incluso jugadores que podían tener otras propuestas? En cuanto a los que no se ha empezado todavía a hablar, ¿cómo está la situación de los capitanes? Pues
No, no, me parece bien, pero bueno, Oyer ya sabe lo que pienso de él, Robert también, los dos hablé con ellos a título personal, pero no doy abasto, sinceramente, ¿no? Tienen que tener un poco de. Saben que a Oyer lo hemos renovado no sé cuántas veces ya desde que estoy yo aquí, Roberto lo mismo, son piezas básicas, pero bueno, todo tiene un tiempo y no me da para todo, la verdad, pero saben que nuestra intención es renovarle y dentro de nuestras posibilidades que tengan pues algo que se han ganado en el campo, sinceramente. Y bueno, para terminar con todos los nombres que está subiendo la afición, que cada vez son más y Sí, parece que nunca claro. acaban, ¿eh? Pero bueno, creo que también es obligado preguntarte por el Cucho Hernández, ¿no? Es que sabes lo que pasa, no es por no contestarte, es que cada día me ponéis el WhatsApp que me va a reventar y no contesto, pues no me da tiempo. Futbolistas vinculados a Osasuna van a aparecer mil y no significa, preguntar por un futbolista no significa que interesa. Y entonces, bueno, evidentemente hay una lista en varias posiciones y hay jugadores que están en esa lista, pero de aquí a que vengan, ya te garantizo que no, que dista bastante. Y por último, en ese sentido, que haya varios nombres, ¿tú crees que refleja la evolución que ha tenido el equipo, ¿no? Que se relacione con muchos nombres como el de Cubo, que lo quería hasta el Bayern de Múnich. Pues sí, yo creo que lo dije en la rueda de prensa de final de temporada, que creo que el club ha crecido en muchos aspectos y bueno, el tener el campo nuevo que tenemos, creo que a la hora de hablar con futbolistas, pues cuando yo hablaba el año pasado con ellos, pues tenía que venderles una cuestión de fe, que creyeran en mí y creo que lo que yo les decía ya no es una cuestión de fe, es una realidad y eso también ayuda a atraer futbolistas. Te voy a bajar el micro, como los 59 segundos. Eso es Sabrás tú más que yo. No, ya por ir un poco tocando todos los temas, hay jugadores de la plantilla con Sí. contrato en vigor que no han tenido este año muchos minutos. Por ejemplo, se me ocurre Marc Cardona. Bueno, dices que no das abasto, pero ¿estáis trabajando o vais a trabajar también en la posibilidad de que esos jugadores que no han tenido relevancia y que es difícil que la puedan tener este año tengan equipo o Bueno, puedan al rendir? final creo que hay que esos futbolistas de los que dices, bueno, tienen mercado, con lo cual, que evidentemente, es que al final los minutos, claro, todos no pueden jugar y creo que Yago es precisamente de los que rota muchísimo. Al final, cuando comience la pretemporada, que ya empezamos, pues bueno, nos sentaremos y veremos cada situación en particular, pero son jugadores que tienen contrato y que además también tienen mercado. Valoraremos en su justa medida individualmente cada situación. Vale, pues muchas gracias. Vamos, No, voy a dar una bueno. vuelta.